Well, hello, good evening. Hello. How are you? Yeah. Everything good? Yes. All right, great, great. Nice to have you here in class. Let me see. All right. Can I go to sleep? All right, we have Lisette connecting, Jose Daniel Argueta, Marco, Oscar, Jessica, Oscar Ramirez. All right. How are you today? Are you ready? Yes, I'm ready. Who is that, Marco? Hi. Who is that next to you? I understand. Who is that next to you? Ah, right. Who's that? Oh, he is. Sorry. Aha, Marco. It's Dora. Tuesday. Nah. May. I asked you. Tuesday, May. Who is that? Who is that? Who is that? Okay, who? ¿Qué significa who? ¿Quién? ¿Como cuál? No, who? Who? ¿Quién? Yes, right. So I asked, who is that next to that you? Is. Next, ¿qué significa next? Next Nuevo. To. Siguiente. Siguiente. Next to. Next to. Al lado tuyo. Ah, very good. A la par, right? Ah. No, pues yo le entendí mal. Because I saw someone come to the camera like this, and I was like, hey, ¿quién está la par tuya? Who is my daughter. All right, great, great. Yeah. Maybe she can listen to the English, right? Ah. Que escuche el inglés sí. Ahí. She's my daughter. All right, oh. Great, great. Wow. Excellent. Yeah. Hello. Yeah. Hi. She's my daughter. All right, great. Hello. Her name is Maria Jose. All right, great. Awesome, awesome. Hello, Maria Jose. I'm Henry. Nice to meet you. Sí, por ahí tengo a mi hijo también. All right. David. So it's always good to see children, right? Sí, always good to see children. My daughter and my son like the English. That's great. That's great. Maybe they can listen to you in the speaker or something. They can be paying attention also, right, in the background. Allá atrás ahí poniendo atención. Okay. Well, it's time to begin the class and. Remember, I was looking at some of the grades. Estaba viendo las notas, right? I want to congratulate you, Marco. Te quiero felicitar porque ya tengo tus notas, right? Las que tú hiciste, right? En la plataforma. Right. And you're right. Finished. You prácticamente las hiciste todas, right? Yeah. Wednesday, I'm finished that. Yeah, great, great. Estaba mirando, dije yo, y todas estas notas de Marco, dije yo, and I was looking, porque las puedo ver, right? La que me cae final, no la que van haciendo individual, sino me cae final, la nota final. And I saw that you finished with perfect score, notas perfectas. Well, very all right, good. Thank you. All right, great. So, ya no te tienes que preocupar de ninguna tarea, tú. All right, so you're finished. All right. les ponga en el grupo, right? Those you have to do. All right, but congratulations, congratulations. And right, I also saw you. That Daniel Ernesto. ¿Está aquí ahorita Daniel Ernesto? Yeah, teacher. All right, well, hey. Tú también ahí vi que avanzaste un poquito más de allá, right? Very good, Daniel. All right? Thank you. All right, excellent, excellent. All right.
Let me see. Jessica, I also saw you advanced a little bit, right? Un poquito ahí más allá. All right, Jessica. Great. I think in la segunda parte de this week. Very good, very good. Remember, recuerden que ustedes pueden avanzar, okay? No es que, oh, tengo que ver lo que el teacher va. You can always advance, okay? You can do it on your own. Y al final le va a salir el porcentaje. Y eso es lo que me sale a mí al final. All right, so remember that. And, well, let's continue. I'm going to begin with the attendance. Okay. So voy a hacer la lista de asistencia. Be ready. Voy a usar la. Yeah, la, I'm ready. All right. When I call your name, say present. Adrian de Jesús Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Dennis Ezequiel Represa, okay. No answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Okay. Let me see. Herbert Ulises Martinez. Present. All right. Thank you. Gustavo Alberto. Present, teacher. All right. Thank you. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Jonathan Emanuel Franco Vázquez. Okay. No present. Answer. No answer. Huh? Present. Okay, vaya, vaya. All right, I didn't hear you. All right, let me see. Jorge Samir Gravi Garcia. Jorge, okay, no answer. Bueno, no he estado ni en ninguna del inicio de clases. All right, let me see. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. All right, thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. All right, thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Marco David Velázquez. Okay, no answer. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present. Present. Okay. Let's see. Paula Jimena Cornejo. Teacher. Paula Jimena Cornejo. You don't call me. Because my cell phone is off. One moment. Okay. Okay, Marco David Velázquez. Yeah, present. All right, very good. Right. Okay, me quedé en Paula. Luego sigue. Rosa Lizette de Paz. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. Warner Humberto Orellana. Nolasco. Okay, no answer. Jessica Beatriz. Present. All right, thank you. All right. Let me see. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
15, 16, 17. All right, great. Excellent. All right. I'm over here, Sai. Estoy aquí de lado. No piensen que lo estoy, like, es que tengo la otra pantalla aquí, la otra computadora para la, la asistencia. All right. All right. All right, great. Okay, so what is today's date? What is today's date? Yeah, today's date, just to start. Tuesday. Mm-hmm. May 18. All right, very good. ¿Y el año? 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. All right. Awesome. Let me see. Jose Daniel Argueta, did they contact you this morning? Yes, teacher. I am, contact me. Okay. Today is the el cambio de del correo electrónico. Tomorrow I am think no que está funcionando. Okay, bye. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Yo mandé toda tu información para soporte técnico. Quería verificar yo que si te habían contactado. Yes. Muy bien. All right. Very good. All right. All right. Let's continue. Today is Tuesday, May 18th, 2021, right? Or 2021. What are the topics for today? ¿Alguien me puede decir los temas que vamos a ver esta semana? Anything? Daily routine. Okay, daily routines. All right, very good. Something else? Continue. I will be able to. Mm-hmm. Los temas. Can somebody give you topics? Job position, other stage, or sorry, I lost this. Empecemos a ver el manual, por favor. Jessica, ¿me puede decir qué dice el manual? I will be able to. How to use simple press. Okay. All right. Anything else? ¿De más? For this week, es lo que vamos a ver toda esta semana. Basically, simple press. Thank you. Okay. How to use, yes, no question, in present simple. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Awesome. Awesome. Now, those are the topics for this week. Those are the topics for this week. Present simple, affirmative and negative statements, and daily routines, verbs, vocabulary, and in plural and singular form, how to use affirmative and negative statements. Okay? El do y el don't again. All right? Yes, and do questions. Right. Voy a empezar a apagar micrófonos, ok? Estoy oyendo mucha bulla. Let me see. All right, great. That is the agenda for this week. That is the agenda for this week. Let me see. I'm going to share with you what is present simple. Okay, let's look at this. Let me see. Lisette. Can you read, please? Present simple. Present simple tense is a verb. Form or a sentence
tells about the action circumstance. All right, much better. Which happens regularly or occurrences. Oh, very good, very good. Occurrences, very good. A present simple tense is a verb, is a verb form of a sentence that tells about the action, circumstance which happens regularly or occurrences. So el presente simple, right? Present simple. O lo pueden decir simple present. Las dos formas también. Basically es un tenso. It's a way to talk. Es una forma de cuando uno habla y dice algo de una acción, algo que es regular o recurrente, right? Now, subject, esta es la estructura, right? So here you have to like write, okay? Aquí lo pueden escribir en su cuadernito. Subject plus verb. Y está en paréntesis la S y la S. Y ahorita vamos a ver por qué. Okay? Subject, verb, plus object. O en otras palabras, el complemento. Complement. Se lo he puesto aquí yo. Aquí en negrito. All right? And complement. All right? Complement. Significa el complemento. So, tenemos el sujeto, el verbo, en paréntesis, el S o ES, y el objeto, en otras palabras, el complemento, right? El complement, que es lo que sigue después del verbo, right? Now, let's look at the, dice aquí, está un signo positivo, positive, okay? Significa de forma afirmativa, okay? Afirmativa, esto es lo que significa el plus. Sí, sí, ¿y esto por qué están símbolos así, teacher? El plus, ¿qué significa? Affirmative, es afirmativo. Continúe, dice Rami. Ronnie loves to eat burgers. Very good. So, ¿cuál sería el sujeto aquí? What would be the subject? Romy, porque es de quien estamos hablando, right? Romy. What is the verb? Loves. Ama, right? To eat burgers, right? ¿Qué le gusta comer? Hamburguesas, right? So, dígame, si yo digo... Y si yo quiero decir, yo cambiemos el verbo de love, ¿ok? Vamos a poner un verbo diferente. All right. Let me see. Ok, voy a empezar a apagar micrófonos. Mucha bulla tienen. Algunos, no todos. All right. Si se los apago, por favor, no lo enciendan. Y hasta que yo les llame, por favor. All right. Let me see. Y los que tienen encendido, si no los apagado, es porque están bien. All right. Let me see. Subject, verb, plus object or complement. So we have subject y luego un verbo. Les voy a poner un ejemplo. Henry. Algo simple. Henry eats pizza. Right? Henry come pizza. Eats. Ponemos el verbo en, vamos a poner aquí, todo mayúscula. All right. Now, remember, ¿cuáles eran los third person? She, he. Very good. Y aquí están. Very good. Very good, Ulises. So, cuando utilizamos el verbo en tercer, parece que lo tocamos un poco el viernes, ¿no? Ayer un poquito, right? Que third person cambia el verbo y así
ahora sí lo vamos a ver más en detalle. All right. Now, ¿cuál es el sujeto aquí en esta oración? Henry eats pizza. Henry. Henry, right? Henry. So aquí está el subject. ¿Cuál es el verbo? It gets. Eats. 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 Okay, ya estoy oyendo voy atrás, voy a empezar a apagar, no sé si eres tú, Daniel. Eats. All right. Eats. ¿Y el complemento o el object? Pizza. Pizza. Very good, right? Y aquí le vamos a, para hacer, le vamos a poner complemento. Right. Complement. Henry eats pizza. Ok, algo hasta, oigo sus mascotas, por favor, si tienen bulla, les voy a silenciar el micrófono. Ok. Por favor. All right. Let me see. Henry eats pizza. Subject, verb, and complement. O el object, right? El objeto. En este caso sería la pizza. Now, esto es en tercera persona. Yes, no. No. Okay. Okay, alguien dijo que no. ¿Alguien tiene otra respuesta? Yes. Creo que sí, porque está hablando de él. Exactamente, very good. Aquí están los pronombres he, she, it, y he. Yo puedo quitar Henry. All right. Él. He eats pizza, right? Él come pizza, o Henry, porque estoy hablando de Henry, right? Henry, o puedo poner diferentes nombres, puedo ocupar Juan, right? Excuse me. It's pizza. Siempre nos estamos referiendo a él, right? A un masculino. Okay, so let me see. Santiago. Hello, teacher. Okay, te voy a solicitar que por favor cambies el nombre de, dice Galaxy. Ok, recuerde, ya tuvimos este incidente antes. Hello, okay. ¿Cómo dice? Dice Galaxy A11 en tu nombre aquí. Ok. Ok. Si de entra alguien de administración, te va a llamar la atención. Ok, entonces me voy a desconectar un ratito. Y recuerden que queda grabado. Ok. Me voy a desconectar un ratito entonces. No, no lo hagas. Yo lo voy a hacer aquí. ¿Ok? Te lo voy a quitar yo. Pero esto es lo que... Esto nomás hace que se pare la clase. Por favor, no lo vuelvan a hacer. All right, let me see. Dame tu nombre completo, por favor. José Santiago Escobar Abrego. Ok, bueno, déjame nomás anotar esto. Okay. ¿Qué hora son ahorita? 8:23. 8:22. José Santiago Escobar. Abrego. Okay. Ya te lo cambié. All right. Okay. Let's continue. No problem. All right. Let me see. All right. So we were talking about present simple. Juan eats pizza. Ahora si lo hagamos en, let's do it in plural, en plural. Digamos ellos o algo. ¿Cómo lo escribiríamos? Okay, digamos ellos comen pizza. They. Let me see. Voy a llamar a Jessica. Hello, Jessica. How would you put this? Ellos comen pizza. They are eat pizza. Subject. Y el verbo y luego el complement. ¿Ok? They eat
pizza. Eso, very good, very good. They eat pizza, very good, very good. They eat pizza, ellos comen pizza. Remember, yo les dije el otro día que si utilizamos el verb to be are, no, esto no existe. Al menos que le pongan la ing al otro verbo. Y ahí ya no estamos hablando de bien, presente simple. Estamos con, hablando de present continuous ahí. ¿Ok? They eat pizza. Remember, estamos en el presente simple. Subject, verb, complement. ¿Ok? Now, y si yo quiero decir nosotros. Teacher. I am have a question. Ok, José. Digamos de que se escribe, tal vez no se le pone day, sino que se escribe Juan. Juan, Henry y José comen pizza. It's okay, pizza. Very good. Exactamente. Así también, no hay problema. Siempre, siempre se queda así porque es plural. Siempre queda así en yeah, esa... porque estamos hablando de ellos. Al final puedo quitar yo esto y nomás poner they. They. Okay. Thank good you, question. Doctor. Buena pregunta. Very good. ¿Alguien más tiene una pregunta que oí por ahí? No sé si era Lise o alguien. ¿Alguien más? Anyone have a question? No, esperé que escuché y que dijeron. All right, very good. Let's continue. Now, what about in negative? In negative. What about in negative? What about in negative? Vamos a leerlo aquí. Jonathan Franco. Jonathan Franco. Ok, Gustavo. Ok, Jonathan no respondió. All right. No, teacher. Go ahead, Gustavo. Dale tú, por favor. Subject plus do, does, plus not, plus verb, plus object. Ok, y podemos decir esto, object, con ¿cuál otra palabra? Compliment. Very good. Excelente, Gustavo. Now, continue, please. Gustavo. Romy does not love to eat burgers. Very good. Very good. Excellent. Romy does not love to eat burgers. Cuando hagamos algo en negativo, aquí está el signo negativo, negative. When we use the negative sign, cuando hablamos que no, entonces utilizamos el do or does con el not. Por ejemplo, voy a quitar esto. Aquí dice Juan eats pizza. Si yo lo quiero hacer negativo, ¿cómo lo haría? Let me see. Jonathan, no. Oh, ok, ya regresó Jonathan. All right. Efraín. If I want to make this. Ok, te voy a apagar el micrófono mejor. All right. Jonathan, can you continue, please? Can you make this negative, please? Siempre la opción de Romans. Sí, es la misma oración, pero en negativo basado a la estructura aquí. A mí does not. Vamos a ver. Entonces sería Juan does not eat pizza. Juan does not eat pizza. Okay, very good. Excellent. Good job. What about, si yo quiero decir they, y lo quiero hacer en negativo. Daniel? They do not eat pizza. Yeah. All right.
Ahora, ¿por qué utilizaste el do aquí? Porque no es third person, es normal. Solo third person sería he, she, it. Very good. Perfecto. Very good, Daniel. Eso. Very good. Let me see. Juan Conrado, ¿por qué aquí se utilizó el does? Porque es tercera persona. Excelente. Very good. Excellent. Now, si continuamos con la tercer punto, y let me see. Adrian de Jesús. Hello. Hi, can you read, please? Hi. Do dogs subject verb? Subject. Okay. Y esto, este signo, ¿cómo se dice? El signo de este signo que está aquí. ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien lo sabe? Plus. Okay. Continue, please. Do dogs plus subject? Subject. Mm-hmm. Plus verbo. Verb. No dice verbo. Verb. Plus. Okay. Object. Blood. Ajá, y dice este signo. ¿Cómo le llamamos este signo? Interrogative. Okay, esa es la oración interrogativa, pero ¿cómo le llamamos al signo? I don't know. Question mark. Question mark. Es lo que significa este símbolo. Right? Question mark. Alright, very good. Yes, alright. Very good. Thank you, Adrian, thank you. Now let me see. Marco Velázquez, ¿puede leer la oración, please? That's Romy love to eat burgers. Very good. That's burgers. Does Romy love to eat burgers? Very good. Excellent, right? Excellent. Now, temprano dijimos esta. Ay, es que ya se me... Voy a borrarla. I need pizza. All right, let me see. All right. One need pizza. Need pizza. ¿Cómo sería? La última, esta, de pizza, en Juan. Vamos a utilizar Juan, esta oración, y quiero que me la hagan en pregunta, interrogative. ¿Cómo sería? How would it be? Does Juan eat pizza? Very good. Does Juan eat pizza? Very good. ¿Y luego qué ponemos al final? Question mark. Excellent. Question mark. Does Juan eat pizza? Okay. Let me see. Voy a empezar a... Vayan haciendo una oración ustedes. Quiero que me den una en tercer persona y una en plural. One in third person and one in plural. You have... Le tienen un minuto para hacerlas. Las dos. Una oración simple. Present simple, no se compliquen. Present simple. In question form, en forma interrogativa, in question form, interrogative. All right, y voy a llamar a todos. So be ready. Be ready.
En plural. Una en tercer persona y una en plural. Only, only, nomás en forma interrogativa. Only in question. Mario. Me voy a ir a base a la lista de asistencia. So be ready. Oh, but okay, 1 minute. Bueno, menos de un minuto. Yes. All right, I'm going to call individually Adrian de Jesús Machado. Quiero escuchar sus dos oraciones, please. Solo una he hecho todavía. Ok, entonces nomás una deme, entonces no hay problema. Dos, Marco, Ancarnet. ¿Cómo? Dos, Marcos, Ancarnet. No entiendo las últimas palabras. Dos, Marcos. Tiene carro nuevo. Does Marcos have a new car? ¿Así? Sí. Okay. Very good. Very good. Excellent. All right. Good job, Adrian. Muy buen trabajo. Very good. Next one. Alejandro. Antonio. Ramírez. Hi, sir. All right. Hello, Alejandro. Does the boss? Does the boss work much of the night? Boss work much of the night. Very good. Excellent. Good job, Alejandro. Excellent. Thank you. All right. Next one, Daniel Ernesto. Does Carlos call his mother? All right, very good. Very good, excellent. Good job. Muy bien. All right, next one, Gerardo Efraín. Gerardo Efraín. Okay, no hay respuesta. Y let me see, Herbert Ulises. Does Maria play car? Does Maria play qué? Car. Carro. Ajá, uh-huh. Yes. Que si ella juega carro. Ajá. Uh-huh. No se oye bien.
Que si María juega carro. Carro. Dos, one play car, dos. Play play car. María play car. ¿Qué es eso, un juego? Yes. Ok. Como Monopoly. Ok. Vaya, si es un juego, sí es aceptable. All right. Very good, Ulises. I've never heard of this game, but si usted dice que existe, right? I've never heard of it, but it's okay. Si es un juego, es aceptable, right? Así como Monopoly or chess or something, a name of a game. Okay, next. Let me see. Gustavo Alberto. Does he play soccer? Very good. Very good. Excellent. All right. Very good. Those were getting somewhere. Ahora ya no lo voy a escribir. Quiero escucharlos ahora. let me see. ¿Quién me dio esa última? Gustavo, right? No. Yeah. Jonathan. 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 Thank you, Gustavo. Good job. Jonathan. Plural or singular, for teacher. Whichever one you want. La que tú quieras darme, Jonathan. Okay, yeah, plural form. All right. Do Juan Elias does homework? A ver, vamos a ver. Do Juan and Elias. Do Juan and Elias. Does homework? Okay, does homework, dijo. ¿Está correcto esto, clase? No. ¿Por qué no? Because the first he put do, mm-hmm. and last and does. I have a sentence similar. Does okay. you make homework? Is it my? Okay, but estamos aquí en la del compañero. Jonathan? Yeah. All right. Yeah, but. Ajá. So, yeah. Él, dice, él lo hizo en plural, pero okay. puso tú y puso dos. Exactamente, Jonathan. Tendría que ir solamente tú al inicio. Exactamente. Y queda correcto. ¿Y esta? Tendría que ir el verbo. Exactamente. Entonces sería tú. Exactamente, porque estamos hablando de plural. Right? Do. Do Juan and Elias do, right? Remember. Let me see. Aquí está la estructura. Do and does. Subject y luego teacher. ¿Qué? El verbo. Aunque se ve dos veces, pero el verbo principal es este. Do. Teacher. Yes. ¿Se puede poner make de hacer también? Vaya. Do you make homework? Do Juan do. And Elias make homework? No, bueno, vale. Es que las dos significan hacer, right? Do and make. Mm-hmm. La diferencia entre do and make, y no me quiero desviar mucho ese tema, right? Porque es largo, es diferente. Es que así, breve, make es cuando uno hace algo constructivo, o sea, que manualmente y estás construyendo, voy a hacer una casa, right? Lo vas a constructivo. Cuando uno hace la tarea, nomás se siente y la hace, okay? Ahora, si vas a crear las tareas, o sea, que tú vas a empezar a hacer todo en la computer, entonces sí es make porque lo estás construyendo. Pero si nomás vas a hacer una tarea, eso no lo estás haciendo tú, así es do, okay? All right. Good question. All right, Jonathan? Do, plural. All right? Thank you. Let me see. José Daniel Argueta. The first is, does José play soccer? Okay. Y the second is, does Ariana call her brothers? Very good. Excellent. Good job. Let me see. José Santiago.
Hello. You wish Amilka at meet. Repeat. You wish Amilka. Does. Estamos en preguntas. Does. Does Amilka at meet. ¿Cuál es el verbo ahí? El verbo sería at. Yeah. Sería Amilcar, ¿comes carne? Es que no te escucho bien ahí. Lo puedes mandar en el chat. No sé si estás muy retirado el audífono o what, pero lo puedes poner en el chat para ver cómo lo escribiste, por favor. Ok, en este momento. Ok, en el chat de aquí de Zoom. No en el grupo. Ah, okay, very good. All right. Mientras está haciendo eso, vamos a seguir con el siguiente. Let me see. Juan Conrado. Ok. Does Juan play basketball? Very good. Very good. Excellent. Excellent. Julio César Merino. Ok, no hay respuesta. Marco Velázquez, o sea, el tuyo. Give me yours. Sí, tenía escrita la que era do you make homework, la corregí, ¿verdad? Okay. Do you do homework? Very good. And the other is, does Mario clean the house? Excellent. Good sentences. Excellent. Oscar Coreas. Hola. Bueno, la primera, do you play baseball? Okay. Y la otra, does Oscar make a coffee? Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Okay. Oscar Ramirez. Do they do food? La primera es, does Carla buy a book? Buy. Comprar. Right? Does Carla buy a book? Okay. Y la segunda es, do we drink tomorrow? Very good. All right, do we drink tomorrow? All right, yes. Very good. No problem. Very good. Good example, right? Very good. Thank you. Rosa Lisette. Y finalmente, Jessica. Does Carlos will go to the doctor? Repeat. Does Carlos will go to the doctor? Okay, dígame la estructura ahí, se lo voy a escribir. All right. Does, yo les dije que se basaran en la estructura y no se complicaran, right? Does, pero no hay problema, les dije, se la voy a escribir aquí. Dígamela de nuevo. Does Carlos will? Will. Go to? The doctor? No. Does Carlos. Okay. ¿Por qué? Porque estamos utilizando auxiliares del futuro. Will go. Va a ir. No, este es presente simple. O sea, algo afirmativo, no futuro. Okay. Entonces, quitémosles el auxiliar, porque aquí no podemos poner el auxiliar. Sí lo van a ver después. No es que, right? Pero esto es el does con el presente simple. ¿Ok? So, le vamos a quitar, dice, el will. Que si Carlos va al doctor. Al doctor. Exactamente. ¿Ok? Right? Ahí estaba bien, nomás el will le puso que es un verbo, es un auxiliary verb. Right? Se le llama el verbo, también el verbo moro verb. Que eso es para más a futuro. ¿Ok? Y la otra es, do she study English? Repeat. Do she study English? Así. Sí. Así. Sí. Ok, ahora dígame cuál es el error. English. Aquí. ¿Cuál es el error en esta oración? Lise. ¿Por qué utilizo el do primero?
Estamos hablando en tercera persona. Ok, y cuando hablamos en tercera persona, ¿cuál utilizamos? Does. Ah, does. 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 Ah, very good, right? Al igual como aquí arriba, Carlos. All right? All right, so it's does. She studied. Okay, English. Okay. All right, Lisette. Thank you. Let me see. Jessica. Jessica. Do Karen and Jessica visit the beach? Okay, repeat it again, algo bien suavecito. Do Karen and Jessica visit the beach? Okay, very good. Very good, excellent, excellent, good job. Aquí tengo one in the chat. Espérame. Does Amica eat me? All right, yes, repeat it. Santiago, no me he olvidado de ti, ¿dónde estás? Okay. All right, dale. Does, te voy a ayudar con la pronunciation, eso es lo que te falta. Does Amica eat meat? Eat, eat. Eat, eat meat. Excellent, very good, very good. Okay. All right, muy bien, very good. Does Amilcar eat meat? Perfect, perfect. Now, remember, aquí en lo que se van a quizás un poco ahí complicar sería en la pronunciación y en la estructura. All right, si es tercera persona, vamos a utilizar el does. Si es en pregunta, right? Al igual como lo negativo, vamos a utilizar ¿cuál? El does, in third person. Si es plural, vamos a utilizar el do. Right? Now, aquí decía S o ES, right? Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, él ve televisión. El verbo watch. ¿Ok? El verbo watch. ¿Le vamos a poner nomás la S? Watches. Watches. Aquí le vamos a poner la ES. ¿Ok? Hay algunos verbos que you have to put the ES. ¿All right? ES. Si termina en CH, si termina en S, le pone la ES. ¿All right? It's a verb end like that. ¿All right? So that is why dice ES ahí. Porque algunos llevan ES y terminan CH como la que le acabo de poner aquí. All right, so now, this was basically the introduction for present simple. Okay, positive, negative, and question form or interrogative. Now I'm going to give you, I'm going to put some examples. Let me see. All right. ¿Cuáles son los third person? He, she, it. Very good. All right. He, she, it. All right. Now, I want you to do these, de uno al cinco, right? One, two, three, four, five. And I'm going to put you in groups. Voy a poner en grupos, all right? I'm going to put you in groups, in breakout rooms. Vamos a hacer 15 de estas, 15 of these, all right? 15 of these. All right, te voy a apagar el micrófono, Marco. All right. Let me see. You're going to go in breakout rooms and you're going to do this five. All right. Le pueden tomar captura si quieren. Okay. O yo se los mando al grupo para que no se complique. Si están en su teléfono, yo lo haré por ustedes. All right. Así no están con su teléfono aquí y haciendo esto. Let me see. Let me see. Se lo puedo mandar al grupo.
Remember, this is practice. This is to help you practice some more. Let's see. Remember, cuando las manden, quiero los números. ¿Por qué lo repito? Porque la última actividad hubo un grupo que no me puso los números, ¿ok? Y yo había dicho que los quería con números, right. Okay, Jessica. Okay, Jessica, ¿puede borrar su captura, por favor? Jessica, para que no se confundan. Oh, thank you, muchas gracias. Thank you. All right. Les voy a poner todas las 15. A ver, para que las tengan. Okay. There you go. There are 15. All right. Now, I want you to analyze them. Okay. Son 15 en total. All right. This is practice. Ahorita lo vamos a poner en práctica. And I want you to read the sentences. Quiero que la lean bien. Okay. Y analicen como la número 2. Dice, this way. ¿Qué significa way? Libras. Peso. Peso. Pesa, right? Pesa. Pesa. Right? Remember, todo lo que están en paréntesis, ¿qué son? Verbos. Very good. Very good. Excellent. Entonces, ustedes van a poner estas palabras que están en paréntesis. ¿Se acuerdan? Sujeto y verbo, right? So these are verbs. Todos estos son verbos. Este es el verbo, pero lo van a colocar aquí, ¿ok? De forma correcta, ¿right? Si ya está correcta así como está, entonces nomás la colocan igual. ¿Right? Algunas pueden estar correctas, algunas no. ¿Right? So for example, number 2 dice way. Right. Esto pesa 20 kilos. Right. Ahí van a tener que analizar a qué nos estamos refiriendo. Right. What is the word seem? La número 3, seem. Y aquí le estoy dando para que ayudarles en el vocabulario, al igual como los verbos. Seem. Ron, seem, serious. This. Seem. Parece, right? Parece. Serio. Right. Seem, que aparenta ser serio. O es ser. Right? Se mira serio. Seem. Ya like, ya lo saben. Want, ¿qué significa want? Querer. Querer, right? Quiero, dice ahí. All right, very good. Yeah. What is, let me see. What is need? Necesitar o... Okay, necesito, very good. Agree? I don't know. They agree? Agree, estar de acuerdo. Está de acuerdo. Okay, hear? Escuchar, oír. Very good. Contain? Contiene. Contiene, very good. Very good. All right, appear, aquí está otra vez, otra, appear, right, parece también, se mira, como dice, se mira. ¿Y qué es sad? ¿Qué significa sad? Cansado, sediento. No. Sad. Malo. No. Triste. Triste, triste, oh. Ok. Like, oh, con la carita así como, oh, man, all right. Se siente bien sad. Sad, yeah. All right. Mm. Eso es. Ella no te ama. All right, let me see. Sorry. No.
David know how to fix a car. No, what is conoce. Know? Right? Conoce. Sabe. Sabe. O conoce también, Marco, si lo, también es aceptable. Right? How to fix a car. Cómo arreglar un carro. Number 11, right? Seam, otra vez, seam. Right? ¿Qué dijimos que era seam? Parece. Right? All right. Smell. What is smell? La number 13. What is smell? Pequeño. No, small es pequeño. Este es smell. Small. Smell. 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 Huele. 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 Right? Dice bad. Mal. Bad. Huele mal, right? Mal. Very good. Bad. Believe. Number 14. Creer, right? Right? Yo creo, dice aquí yo creo, y luego tú, right? I believe you, te creo, right? I believe you, te creo. Creer. Y aquí dice, esta se la voy a dejar. Vamos a ver quién, no me digan la respuesta, dice be. Right? Vamos a ver, esa es una, ¡yum! Right? Que ya lo vimos del primer día de la clase. All right, let me see. Ahí se los dejo. I'm going to put you in groups. All right, y me van a hacer todas. You're going to do all of them, and then we're going to the manual. Luego vamos a saltar al manual. All right, let me see. I'm going to do the second attendance. So be ready. All right, ya tienen las capturas ahí. We're going to do the second list of attendance. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. Okay. Present. Okay. Present. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. And Daniel Ernesto Márquez. Present. Dennis Ezequiel Represa. Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Thank you, Daniel. Gracias, Daniel. Te escuché. Okay. Gerardo Efraín Mejía. Gerardo Efraín Mejía. Okay, no hay respuesta. Herbert Ulises Martínez. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Jorge Samir Gravi. Okay, no hay respuesta. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Ederson Correa. Correas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present. Thank you. Rosa Lisette de Paz. Present. Thank you. Jessica Beat, no, Warner Humberto Orellana. Okay, la respuesta. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Thank you. Great. Awesome. All right. I'm going to put you in groups. Ay, quizás algunos ya empezaron, right? No problem. I'm going to put you in breakout rooms. And let me see if you can do it. Vamos a ver. Four. Mm-hmm. Okay. I'm going to put you in groups of four. Please enter breakout rooms. Let me see. When you finish, lo mandan al grupo de WhatsApp. Okay.
una persona del grupo lo manda al grupo de WhatsApp con sus nombres, with your names. Okay? So, be ready. ¿Ya están listos y listas? Yes? Good. All right. Breakout rooms. Remember to put the numbers. Hello, Efraín. Hello. Hey, what happened? All right. I come back. All right. ¿Eres tú el que me mandaste la mensaje? Sí. All right. Okay. Let me see. Remember that. All right. Let me see. I'm going to put you, te voy a asignar en un grupo aquí. Porque ya, para que hagan la actividad, hay que do the activity. Okay. All right. All right. Yeah. I'll put you there. Thank you. So go ahead and enter. Denle con todo. All right. A nosotros nos en gusta lo que sería like. Hello. Nos gusta los tomates. Like. Sería con la S, ¿cierto? Sería con la S. Es con la S. Sí, porque estaba hablando en plural. En plural. Ajá. We like. We like tomatoes. Okay, Daniel? Yeah? Is that correct? Yeah, we like tomatoes. Okay. ¿Qué significa we? Nosotros. ¿Es singular o plural? Plural. 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 Entonces, ¿por qué el verbo lleva ese? ¿Cuándo cambiamos el verbo? Cuando es tercera persona. Ajá, ¿y we y ellos es tercera persona? No. Ah, se refiere a nosotros. ¿Qué pasó aquí? Todos dijeron, sí, we, what happened? ¿Ah? ¿Quiénes son la third person? ¿Quiénes son tercera persona? He, she, it. All right? He, she, it. ¿No está en esos tres? Right? El verbo se queda igual. Ahora, si fueran we, he, okay. And it, cambiamos el verbo. Porque es third person. ¿Ok? ¿Verdad? Hoy sí ya recordaron. Hey, sí, ya se me fue esa. Right? No hablo, no hablo. Está bueno que estén ahí entre todos. Ahí. Y todos, sí. A puro cocorrones. But good job. ¿Ok? Good job. Right? Thank you for help. Yeah, okay, very good. Muy bien, all right? Yo pienso que hoy sí, ya. Yeah, I see. All right? Yes. Good job. All right, excellent. Sigan con todo. Okay.
Yo pongo once. Medio son con él. ¿Cómo sería? Once. The boy wants to play. Mm. Porque como este es el niño, he. Tiene que ser con la S porque es tercera persona. Excelente, Jessica. Chalo. Very good. Chalo, te digo. Any questions? ¿Alguna pregunta, duda, alguna palabra you do not understand? You can ask me. Okay? Si tienen una pregunta o duda? No? Everything good? All right, good job. Dice pesar, y si le pusiéramos la S, decía pesó. No, como pesa, casi no cambia. Pesar, sopesar, incluir, examinar. Pero ajá, wait, sí, dice puede ser tercera persona del presente. No, yo creo que solo se agrega la S, wait. Pero en tercera persona, dice. Ajá. Güey, puede ser en tercera persona, es, puede ser tercera persona del presente. Mm-hmm. All right. Mañana, mami. Entonces. Pero... All right. Primero tienen que enfocarse a qué se está refiriendo, primero. Y a esto. Ah, vaya. Al objeto. Y, esto. Y esto a qué. ¿Y a qué categoría es esto? It. Very good. Ahora díganme. ¿It es parte de la tercera persona? ¿Sí o no? Ya. Yeah. ¿Ok? Sí. Entonces ahí está la respuesta. Ah, pues entonces le agregamos la S. Porque cuando es. Hello, how are you? Hi. Any questions? No. What number? Lo que haremos ahorita entonces sería ver qué verbo está en tercera persona o normal. What happened? Lo que estamos haciendo ahorita es ver el verbo que está en tercera persona, ponerle S o dejarlo normal, eso haríamos. Entonces, exactamente. Ah, ok. Yo les dije las indicaciones. Puede que cambie o puede que no. Que igual. Quede igual. Very good. Right. Y pues, entonces vamos a utilizar ese verbo si se queda igual o se cambia. Ahí depende. ¿Cómo lo decidan ustedes? ¿Qué número van ustedes? Por la segunda. La segunda, ok. Teacher, yes. Una pregunta. Uh-huh. Dime, Alejandro. Vi varios ejemplos de verbos en presente simple. Uh-huh. Y hay algunos que le agregan la ES, por ejemplo, boys. Uh-huh. Vice no lleva ES. No lleva go, cuando es to go. Go sí lleva la ES. ES, go. Pero ¿por qué algunos que se le agrega ES? Algunas son excepciones, como el go, son excepciones en la parte del inglés, porque no puede, esas son como decir las que surgen esas preguntas, ¿por qué? Right? Pero ahí nomás es de saberlo, Alejandro. En go, el verbo, son pocas las que llevan ES, que llevan una vocal, right? Como el go. Ahí nomás es de saberlas, ¿ok? Pero algunas nomás se le agregan la S, right? Y algunas se le agregan la ES.
Ahora dime, ¿cuál es el verbo en la número 2, Alejandro? Wait. Ok. ¿Ya lo buscaron ustedes? ¿Cómo se escribe en third person? Búsquenlo. No, quizá uno de ustedes, son cuatro de ustedes, right? Uno puede estar ahí leyéndola, el otro buscando ahí, a ver cómo, right? Remember, están en grupos, right? Están en grupos. So you can use technology, pueden usar la tecnología, right? En la número 2, lo que deben de ver es, ¿de qué estamos hablando? What are we talking about? Esta está algo como una de las más complicadas, la número 2. Está hablando como de un objeto que... Ok, very good. Okay, te lo digo, pesa. All right, very good. Hasta ahí, ¿vale? Hasta ahí, vaya. Quedémonos ahí, Alejandro. Vaya. Ok. Parate allí con lo que me acabas de decir. Me dijiste que está hablando de algo, de un objeto. Entonces, si es un objeto, ¿cuál utilizamos? ¿Cuál sería? ¿Él, ella, nosotros? Which one? It. All right, very good. Entonces, ahora les pregunto. ¿It es tercer persona o no? No. No. It no es tercera persona, me dijo. Eso significa que no tomaron nota de lo que yo escribí. Yes. Y es tercera persona son. ¿Puedes sí, mirar la pantalla? Is. Ok. Oscar. Juan. Y Efraín. Léamelo. Yeah. Ustedes aquí. Léamelo, por favor. Very good. Very good. Very good. Efraín. Very good. ¿Y qué son esos? Terceras personas. Very good. Excellent. Ahora lo que dijo Alejandro. Voy a quitar esto. Ahora lo que dijo Alejandro. ¿Qué opinan ahora? Es ya sea de he o she. Tenemos que ocuparlo. Porque sea en tercera persona ese verbo. Ok, entonces, ¿cómo lo van a escribir? Right. ¿Se queda igual o le agregamos la S? Le agregamos la S. Vaya, ahí está. Es. Le agregan la S. Very good, very good. ¿Ya ven? Entonces, ahí nomás analizar bien. Entonces, la oración va a decir cómo, Alejandro. Is. Weighs, weighs 20 kilograms. Very good. Weighs. Weighs. Very good. Excellent. Good job. ¿Ya ven? Excellent. Good. Ahí nomás es de saber cuáles son tercer persona y cuáles no. All right? Si es un objeto, una persona o plurales. That's it. Si ustedes pueden analizar eso y descifrar eso, no se van a perder. ¿Ah? ¿Oh, sí, Alejandro? Yes. Better? All right, great. Good job. Déjenme ir aquí. All right, continue. Ulises? Hello, Ulises? Yes. Hi. What happened? ¿Qué pasó? Se me cayó el inter. Ah, ok, vaya. Hey, recógelo entonces. All right, let me see. I'm going to put you... let me see. Hey, ya que estás aquí, ya subí tu nota, ¿ok? Vaya, good job. Muy buen trabajo. Very good. ¿Quién estabas? Who were you with? ¿Te acuerdas? Hola. ¿Con quién estabas? ¿Con qué grupo estabas? Con Marco, con... Ok, y José, all right. Y Santiago. Yeah, Santiago. Ok, I'm going to send you back room 3. Ok, ahí entra, ahí te cayó.
All right, how's everything going? Teacher, con la última. Hello, teacher. Con la última. All right. Estamos discutiendo que let me share lo correcto screen. Sería con R. Okay. Alfara, si no, R, teacher. Okay. ¿Quién más dice R? Yo digo que R. Okay. Very good. Right? Porque ¿qué significa el be? El verbo to be, el verbo del ser. Ah, right? Verbo entonces verbo dice, estar. Nosotros somos. Somos. Número. Number one. Number one. Very good. Yeah. All right. Facilita. Nosotros somos número uno. We are. Yes. Yes. Eso se las puse como you, right? Ah, ok, era una trampa, teacher. Ay, esto como ya lo vimos en el primer día de clase, el verbo to be, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los tres verbos to be? ¿Ah? Oh, my God. ¿Cuáles eran? ¿Gustavo? I'm is are. Very good, very good. Ahí están. Repeat it again. Gustavo, repeat. Is, are. Very good. Así es. Very good. Right. Verbo to be. ¿Te acuerdas? El verbo to be. Entonces aquí dice be. Entonces vamos a poner we are number one. Right. Y es la última. Nosotros somos número uno. Right? Yeah, babe. Yeah, teacher. Ahí estaban quebrándose la cabeza. ¿Eh? All right, great. When you finish, send it to the group, okay? Que le ponga el nombre, teacher, ahí. Que le ponga el nombre. Put the, los nombres. Put the names, all right? Put the names. Let me see. All right, let me stop share. Déjeme salirme y darles como unos dos minutos más a todos los demás. And we go back to the main session so we can work on the manuals, right? Y seguir con los manuales. All right, great job. Bye-bye. Hello. Hello. All right. Any questions? Tenemos una pregunta con okay. La dos. Con la dos, okay. Alguien de ustedes en grupo, vayan a buscar esta palabra si está escrita bien. La número dos, el verbo. Yo lo estoy buscando desde hace rato, pero no me da nada. Ok. No sé. Ahora ponerlo nomás, way. Way, pesar. Uh-huh. Que, ¿verdad de que la regla del ES era nada más para CH, verdad? Exactly. Aquí no aplica, incluso ahí, ¿qué te dice ahí, Jonathan, la tecnología? ¿Qué te dice ahí? Que no existe porque no me tira nada. All right. Pero sin la E, sí. Ah, ok, very good. Very good. Y también tenemos duda en la 15. Ok, en la 15. Number 15, all right. Ajá, Jessica, Jonathan, what happened here? Esto lo miramos en el primer día de clases. Yeah. It would be, Lisette, Adrian, what happened? ¿Eso está correcta? Así se lo puedo decir. Right. ¿Qué miramos al principio de la clase? ¿Se acuerdan? ¿O ya lo tienen el cuadernito, ya saben dónde está, debajo de la mesa? Ajá, el verbo to be, right? Correcto, el verbo to be. Uh-huh. Seremos número uno. Nosotros seremos número uno. Nosotros seremos. No. Seremos número uno.
Es que aquí nosotros sabemos que está como, como, como en pasado. Entonces acá, como solo le íbamos a cambiar el verbo, pero no sabíamos si ponerle así. Ajá, y díganme, es, ¿cuál es el verb to be de we? Es are. Are. Fácil, yes. Yes, yes. Antes sí lo podíamos cambiar por otra palabra. Es que esa fue la última que les dije, que era, se la dejé como, como curva, así. Opcional, que right. Nos yes. ¿Por qué? Porque ya lo vimos el primer día, right? Entonces yo puse be, ¿cuál es el verb to be de we? Are. Are. Entonces, ¿qué quiere decir ahí la 15 ahora? Tradúzcamelo. ¿Cómo? Ah, very good. Dígalo ahora, Jessica. We are number one. Okay, ¿qué quiere decir eso? Tradúcelo. Nosotros somos el número uno. Very good, very good. We are number one, right? So ustedes van a decir al final, we are number one. Nosotros somos número uno, right? Very good. Y con eso finalizan. All right. Mm-hmm. All right, great. So remember to send it and put your names, poner los nombres. Okay. All right. And we should be closing. Ya voy a cerrar esto para regresar a la main session. All right, good job, good job. Bye-bye. Hey. Okay, welcome back, everyone. Let me see. Okay. All right. I hope you send the work, right? If you didn't finish, manden lo que tienen, all right? I gave you enough time. Suficiente tiempo. And let me see. Muy poquito tiempo. Eran 4 o 5 en algunos grupos, right? Right? So, si, nomás eran 15 oraciones, right? Y que en algunos estábamos algo confundidos ahí. All right. So, I understand. All you had to do was look at the verbs, right? Ahí nomás era identificar si era singular, plural, third person, y cambiarlo si era third person, y si no era third person, se quedaba igual. Right? All right. Teacher. All right. Teacher. Yes. No sé quién más estaba en el grupo que en el que compartí.
Solo tengo a Ulises, a José Argueta, José Escobar y mi persona. Okay. Me queda alguien, creo. Okay. Lo que pasa es que uno estaba en cámara negra. Al lado era yo. Ok, sí. No, pero, ¿quién más? Vaya, te voy a decir los nombres. Herbert Ulises, José Daniel Argueta, José Santiago Escobar y tú, Marco. Eran cuatro. Ah, solo cuatro. Ok. Eran cuatro. Y fantasma. Los number one. All right. They take a photo and send. Okay, we're going to go to the manual. Nos vamos al manual. And let me see. Let's go to the manual. What page? ¿Qué página estaríamos empezando? Unit 2. Page 19. Very good. Page 19. That is correct. Page 19. So what we're going to do here is we are going to lo que le enseñé, what I showed you was basically the lo principal del present simple, ¿ok? Lo principal, la parte gramatical más definida. Now we're going to relax a little bit, ¿ok? Relajémonos un poquito. We're going to do a little bit of a vocabulary, un poquito de vocabulario, and we're going to work with the manual, ¿ok? Lo que acabamos de ver nos va a ayudar, it's going to help us when we start doing some of these. Las affirmative and negative. Okay? Eso nos va a ayudar ya a establecer third person and present simple. But for right now, let's read. And I'm going to, let me see, yo no voy a leer. Let me see who wants to read. Jonathan. Listen to your teacher read the following. Your position, then match them with the activities they perform. Perform. Right? Very good. So you're going to listen to me, and I'm going to give you the proper pronunciation about this job position. Posiciones de trabajo, puestos, como decimos, right? Títulos, however you want to call them, that relate to work, relacionados al trabajo. Then you're going to match. Van a colocar a cuáles pertenecen. All right. Para empezar, esto está algo simple. All you have to do is be able to pronounce it. All right. La pronunciación. Letter A. Bookkeeper. Bookkeeper. Okay. Bookkeeper. Esa es la persona que lleva todo. Todo en orden, right? Todo en orden que sea papelería, right? Prácticamente las finanzas también un poco, right? De una empresa, bookkeeper. Letter B, financial analyst. Financial analyst, right? Un analista financiero. Financial analyst. Letter C, human resource specialist, human resource specialist, right? Un especialista en recursos humanos. Letter D, digital marketing manager. Digital marketing manager, right? Este es un gerente en marketing digital. Letter E, insurance agent. Insurance agent, un agente de aseguranza. Letter F, software engineer. Software engineer, un ingeniero de software, o sea, de computadoras. All right. Now, the software. Let me see. Number one, una de estas va a ir en cada una de estas. One of these goes with
all of these. All right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F. Number one, voy a empezar a llamar, let me see, Jessica. No quería que me llamara. Mira, si hasta con el lapicero estaba así, like, ya me va a llamar. All right. Go ahead, Jessica. Just read, please. Keep, number one, keep. Keep track of the financial accounts of companies. Financial. Financial. Right? Financial, right? Keep track of the financial accounts of companies. Which one will be the answer? Bookkeeper? Very good. Yes, that is correct. Good job. Yeah, there? Yeah, all right, great. You did it 100, right? 100, thank you. Thank you. Good job. Bookkeeper, keep track of finance of the financial accounts of companies, right? Prácticamente se encarga de las cuentas financieras de las compañías. A bookkeeper, right? Very good. Number two. Daniel. Estoy en dos, pero creo que es la C. Human Resource Specialist. Okay, can you read the sentence, please? Number two. Help people and business manage their finances. Okay, dice ayuda a la gente y los negocios a manejar sus finanzas. Sí. Sí, un recursos humanos. Yeah. Okay. No. Right. No. Okay. You have the market manager. Okay. Más. Financial, the number B. Número B. Sorry. No. There are B. Excellent. I see. Very good. Financial analyst. Financial analyst. Un analista financiero, right? Es el que ayuda a las empresas y a la gente a manejar las finanzas. Financial analyst, number two. Letter B. All right. Let me see. Number three. Vamos a escuchar aquí al compañero. ¿Dónde está? Que no lo he escuchado. Julio. Había perdido, Julio. Number three, Julio. Dice how the... No. Police... No. No, no they did... Policies and regulation involved in the management. Okay, hold on. Hold on. Of the projects. Management. Management of employees. Employees es el que sabe las políticas de regulación. Sería. El Ed Teacher Insurance Agent. ¿Un agente de aseguranza? Es el que más me parece, porque okay. Bookkeeper, now, financial analysis. Bueno, esa ya la hicimos, right? Esa ya está. Uh-huh. Esa ya no está. Lady. Yes. Lady. La I. Pero I. Que, ok, pero ¿qué más dice la oración? Nomás dijiste los tres. Las cuatro palabras, pero no dices toda la oración. Sí. Traducción, ¿qué quiere decir lo demás? ¿Alguien sabe qué quiere? I don't know, teacher. Ok, no problem. I don't know what meaning. All right. No me, what meaning. Involucra en el manejo de trabajadores. Ah, de los empleados. Human Resources. Human Resources Specialists. Human Resource Specialist. Excellent. Good job. Eso. Letra C. Letter C. Very good, Julio. Okay. Very Thank good. You. That is correct. Eso es correcto. That is correct. Human Resource Specialist, right? Recursos humanos. Yes. Very good. Number four. Thank you, Julio. Number four. Vamos a ver aquí.
Gustavo, ya que está sonriendo ahí. Gustavo, dale. Number four. Create and advertise the company over the social media. Letter D. Very digital good. Digital marketing manager. Very good. Excellent. Good job, Gustavo. Yeah, con todo, right? Digital marketing manager. Create and advertise the company over the social media, right? Son de los que se enfocan en la digital, right? Digital marketing manager. Very good, very good, Gustavo. Okay, quedan dos. There are two left. Let me see. Lisette. All right. La voy a agachar ahí como que no me llame. No, es que estaba leyendo. All right, great. Number five, Lisette. Help people. People. Mm-hmm. Help people and companies against financial loss and manage. Yes. Risks. All right. Very good. Very good. What would be the answer? Help people and companies against. Se ayuda a la gente y compañías en contra de pérdidas financieras and manage loss. Against financial loss and manage risk. Y maneja los riesgos también y las pérdidas financieras. La letra A, bookkeeper. No. E, perdón. Okay. Letter E. Very good. Letter E. ¿Y cuál sería el vocabulario? Insurance agent. Okay. Insurance. Insurance agent. No. Agent. Agent. Eso. Very good. Very good. Very good. Insurance agent number five. Very good. Thank you, Lisette. All right. Adrian. Number six. Basic E. Design. Design. A. Develop. 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 No es develop, es develop, develop. Develop. Eso, develop. Very good. Different software. Okay, very good. So design and develop different softwares. What would be the answer? Software. Okay, ¿cuál es la respuesta? Letter. La X. ¿Cuál? Letting X. La X. F. X. Okay. F. 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 All right. F. All right. No. All right. Decir F. F. ¿Otra vez F? F. Ahora quitarle la E. F. Egg. Ah, vaya, much better. Very egg. Good. F. Egg. No, se te está saliendo la X. Está como X. X. Egg. All right. Es decir F. 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 Ahora quitarle la I al final. F. F. Eso, perfecto. Very good. I see. Very good. Letter F. Very good. Thank you, Adrian. I see. Very good. Excellent. Good job. So, yes. Software engineer, right? Software engineer. Ah, pero no me dijiste la palabra. Software. Software engineer. Excellent. Good job. All right. Very good. I see. All right. So, that was the vocabulary. All right. Now, remember. Espero lo hayan hecho. Esto. Okay. Porque después les va a salir. Y va a estar algo diferente. All right. Si lo hicieron, no van a tener ningún problema. All right. Now, let's
Let's look at this. Affirmative. Dale, José, ya que tenés activado el micrófono. Affirmative statement. Very good. Muy bien. ¿Y la otra? Negative statement. Very good. Statements. La S al final. Okay. Negative statements. All right. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Affirmative, unas afirmativas y unas negativas, right? Expresiones o oraciones afirmativas y negativas. Okay. Now, let me see. All right. Jonathan, can you read the first one, please? I keep track of the financial account. Very good. Ahora lo negativo. I don't keep track of the financial account. Very good, very good. So here we have affirmative. Y como pueden ver, aquí ya vamos a ver un poquito oraciones un poquito más largas, pero siempre que utilizando el presente simple. Very good. Lo que acabamos de practicar. All right. Que pasamos un buen rato en eso. All right. Ahora ya lo vamos a ver en application, en la aplicación. How to use simple present. Now, remember, ¿cuál es la estructura? Aquí no está, pero yo se la di. El sujeto, un subject. Oh, English. Subject. Subject plus verb. Object conflict. Okay. Object or objeto o conflict. ¿Cómo? Complement. Very good. Thank you, Jessica. Complement. Complement. El complemento, right? Complement. Right? Now, Jessica, ya que comentó ahorita, what is the subject right here? I. Okay. Where is the verb? Keep. Very good. Y a todo esto es complement. Very good. Right? Very good. Thank you. Now, we have passive affirmative. ¿Se acuerda que yo les dije la forma positiva o afirmativa? Y luego la forma ¿qué? Negativa. Negative. Right? I don't keep track. Ahora ya vamos a ver de otra forma. Yo no, I don't keep track. Esas no son preguntas, ¿ok? Miramos preguntas anteriormente, right? Que le pusimos el question mark al final, right? Estas no son preguntas. These are afirmativas y negativas, right? So here we have subject, verb, complement. Cuando es negativa, subject y luego el do not, el do not o el don't, lo negativo con el verbo keep, right? I don't keep, I keep, I don't keep. This is, aquí no hay third person, como pueden ver. ¿Hay third person aquí? ¿Tercera persona? Vea que no, right? Eso lo vamos a ver después. Right? Ahorita nomás estamos viendo I, you, we, and they. I, you, si lo pueden ver aquí, I, you, we, they. We will see the others aquí, en third person, lo vamos a ver mañana también, right? Pero para arrancar, nomás se lo estoy demostrando, because this is what we're going to do tomorrow, right? Mañana sí nos vamos a enfocar en todo esto, porque van a descifrar estas oraciones. You're going to do these sentences down here. We're going to finish. Vamos a concluir todo esto, affirmative and negative, and we are going to do this one also, right? This one also in third person, if we have time. And then we're going to do some reading. ¿Se acuerdan estos días? ¿Aquí abajo? ¿Se acuerdan? Yes. Se lo dije ya. Yes. ¿Lo puse? Yes, you. Right? So when I ask you the days, aquí vamos a empezar a hablar rutinas diarias,
pero de ustedes. All right, vamos a empezar a utilizar como un tipo de calendario. And you're going to say, el lunes yo hago esto, right? On Tuesday I do this. El Wednesday descanso. Those are, all right, daily routines. So be ready. Van a ser listos for tomorrow. All right, so si quieren analizar esto en su, ahí en, con ustedes, que ya lo tienen ahí, el manual, please look at it. All right, por favor, véanlo. All right, let me see. Okay, I'm going to take the list. Y hoy se queda, today, Gerardo Efraín Mejía. No. No, I'm sorry. Herbert Ulises, ¿eh? Es que vi Gerardo, Herbert, Herbert. Oh, okay. Herbert, no Gerardo, Herbert. Herbert Ulises Martínez. All yes, right? Yes. All right, you stay with me. All right, los últimos 10 minutos. Después de la clase, 10 minutes. All right, and tomorrow, mañana, ¿quién se queda? Gustavo Alberto. Gustavo. All right, and then next will be Jonathan Emmanuel Franco. All right, Tuesday, Wednesday, Thursday. And then Friday, Jorge. All right. But and no entrado a las clases. Ninguna. All right. So I'm going to do the attendance. I'm going to do the attendance, so be ready. Right, voy a empezar con la asistencia. Final contacts. Final one. Okay, did everyone send me their work? ¿Todos me mandaron su trabajo en grupo? Yes? Yes. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Yes. All five of them. All right, thank you. All right, Adrian de Jesús Machado. Present. Okay, thank you. Present. All right, Alejandro, thank you, Adrian. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. All right. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. I like it. That... Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises. Present. Thank you. Gustavo Alberto. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Graví. No answer. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present. Thank you. Paula Jimena. Okay, no answer. Rosa Lizette de Paz. Present. Thank you. Warner Humberto Orellana. Okay, no answer. Jessica Beatriz. Present. Thank you. Right. Great. Okay, let me see. Let me see something. Gerardo Efraín. Gerardo Efraín. Okay, ya se desconectó. All right. All right, let me see. Okay, class,
Thank you for staying. If you have any questions, todavía no hemos terminado, right? We still have like 2 minutes left. If you have any questions, remember that we are going to be working on the manual tomorrow, and I will give you some, tengo una actividad extra, aside from that, short, una cinco, five sentences or something like that. Short, es corta. But we're going to be working with the manuals. Ya le di prácticamente la parte central del present simple, e incluso cómo hacer preguntas. But now we're going to be working with it, working with it, working with it. So what I expect is for you to analyze the manual, study it, practice it, right? Lo practican, analícenlo, and you can advance a little bit more. That way you can be ready for tomorrow, right? Ready for tomorrow. Pónganse listos for tomorrow, because we're going to do some activities on the manual. So please remember, third person. What is third person? ¿Cuáles son? He, she, it. Very good. He, she, it. That's third person. When we talk about present simple, cuando hablamos presente simple, subject, verb. Si es tercera persona, ¿cambia el verbo? Yeah. Yes, very good, very good. ¿Y si es plural? No. No, very good, very good. Excellent, excellent, all right? I'm just checking, all right? Quiero ahí... Got aquí, all right? Now, Julio. Okay, so be ready for tomorrow. Efraín, te iba a hacer una pregunta, ya que estás aquí. Yeah. All right. I'm going to contact you. ¿Te puedo contactar en unos 15 minutos? Sí, está bien. Okay, no problem. I will get in contact with you, okay? Okay. Okay, so espera, let me see... Aquí me mandaste un mensaje temprano, right? Let me see. So ya lo tengo aquí. Right? Que tenía problemas del internet con unos asuntos de la empresa. All right, so don't worry. I will contact you in 15 minutes. All right? So get ready, everyone. And good night. Y'all take care. And I'll see you tomorrow, okay? Good practice, all right? Good. See you tomorrow. All right, good night, everyone. Thank you. All right. Good night. See you tomorrow. Good night. Great. Good night. Good night. Good night. Right? Good night. Jesus. The next day. Yeah. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. See you. Bye. Bye bye. Oh, hello, Ulises. Hello, teacher. Hi, how are you? I'm fine. All right. Great. I'm doing great. I'm doing great here. Okay, remember that these are your 10 minutes. Son tus 10 minutos. And whatever question that you have that is related to what we saw, relacionado con lo que hemos visto en clase, you can ask me, okay? Alguna duda, pronunciation, vocabulario, whichever, whatever you want to talk about related to what we have seen or what we will see in the future also, okay? So... If you have any questions, aquí estoy. Prácticamente es algo uno a uno, usted y yo. So, Ulises, you can ask. Relacionado a lo de ayer. Okay. Romeo me la perdí completa porque no sé qué. Okay. Y me puede nutrir. Let me see. Sí, ayer faltaste, right? All right. Yes, you missed yesterday. So let's look at what we saw yesterday. Okay. Yesterday, prácticamente era puro review. Puro review. Paso de lo que ya habíamos visto. All right. Review of what we have seen throughout the week. But, for example, let me see. ¿Dónde está aquí? Módulo 1. Por ejemplo, pero te lo voy a poner a ti para que algo sencillo que vimos también, all right? So you can, por lo menos vas a hacer algo que hicimos ayer, right? Something that we saw yesterday. Let's look at this, right? A little bit of vocabulary. Okay, Herbert, can you give me this word?
Yes, secretary. Okay, secretary. Secretary. Okay, next. Sales executive. Sales executive. Sales executive. All right, very good. Next. Security guards. Security guards. Guards. Security. Guards. They see guards. Guards. Very good. Or, y le podemos hacer agents. Agentes. Agents. Agents. Very good. Continue. Dentist. Okay. Dentist. Very good. Engineer. Very good. Supervisor. Excellent. Doctor. Very good. No. Nurse. 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 Very good. ¿Qué significa nurse? Enfermera. Very good. Excellent. Next one. Eso le digo. Carpenter. 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 Very good. Repeat them. Oh, yeah. Dámelas de nuevo. Vamos a ver. Secretary. Very good. Sales executive. Sales. Sales. Sales executive. Executive. Sales. Executive. Very good. Continue. La otra dijo. Security guards. Security guards. Very good. ¿Y esta palabra? Esa dijo que era. Agents. Very good. Agents. Next one. And dentist. Very good. Engineer. Very good. Supervisor. Excellent. Doctor. Nurse. 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 You know what? Carpenter. Very good. Very good. All right. Now, this vocabulary, Vahid, is going to be connected with these pictures. All right. So I want you to analyze them, right? A, B, C, D. Quiero que los analices visualmente. A, B, C, D. And then E, F, E, F. And then G, H. And then I. All right. So which one will be secretary? ¿Cuál sería la secretary? What letter? ¿Qué letra? I. I. Very good. Letter R. Letter I, right? Letter I. All right. What about the next one? Sales executive. Which one would it be? Sales. Sales executive. Ejecutivo de ventas. Which one would it be? Letter G. All right, very good, very good. What about security guards? Security guards. Letter H. All right, very good, very good. What about dentist? Dentist. Letter F. Very good. What about engineer? Letter E. Very good. Letter E. Excellent. Excellent. What about supervisor? Letter
Letter D. Very good. Letter D. Yes. Excellent. What about doctor? Letter C. Excellent. What about nurse? Nurse. No. Letter B. Very good. What about carpenter? Letter A. Very good. Excellent. 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 Good job. Yes, that is correct. These were just some of the things that we saw yesterday. All right, que miramos ayer era puro repaso, vocabulary. Okay, let me see. All right, let me get this out of the way. Okay. Can you, let's do, dame el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, D, U, W. Que sí, después de la U. B. Very good. W, X, Y, C. Very good. Excellent. Excellent. All right. Very good. How do I spell my name? How will you spell my name? Henry. Spell my name. Henry. H, E, M, R, Y. Very good. Very good. All right. Spell Ulises. U L I. No. Say I. Yes. L E S. Very good. Very good. Excellent. Excellent. What is today's date, Ulises? ¿Cuál es la fecha de hoy? What is today's date? Tuesday. No, May Tuesday 18. Correct. All right. Uh-huh. Repeat it again. Tuesday, May 18. May 18. And Tuesday. Mm-hmm. ¿Y el año? 2021. Okay, ahora todo completo. Tuesday, May 18, 2021. Very good, very good. Excellent. All right. Remember, be ready for tomorrow because let me see. We're going to talk a lot about present simple. Y esto es como la parte esencial, lo más importante, the important part of when you start learning the English language, all right? The present simple, the verb to be, the alphabet, and all those categories that you need to have established when you already proceed or go to other modules. Okay, Ulises? Okay. All right, so have a good night and thank you for staying, all right, for this extra 10 minutes. All right, keep going, man. No pares, all right? Keep going. All right, good job. All right, see you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. Bye-bye.